Hola, ¿qué tal? Este video trata acerca de la conversión de metros cuadrados a centímetros cuadrados. Tanto el metro cuadrado como el centímetro cuadrado son unidades de superficie. Además, un metro cuadrado es equivalente a 10.000 centímetros cuadrados. Pero, ¿de dónde sale esto? ¿De dónde sale que un metro cuadrado es equivalente a 10.000 centímetros cuadrados? En esta ocasión te muestro un cuadrado donde cada uno de sus lados mide 1 metro. Y si partimos de la fórmula del área de un cuadrado, que me dice que área es igual a el lado elevado al cuadrado, y el lado elevado al cuadrado es lo mismo que decir lado por lado. Por lo tanto, área de un cuadrado es igual a lado por lado. Y en esta ocasión, como tenemos que cada lado del cuadrado mide 1 metro, voy a tener que área es igual a 1 metro por 1 metro. 1 por 1 es 1 y metro por metro es metro cuadrado. Por lo tanto, el área de este cuadrado de aquí es 1 metro cuadrado. Ya sabemos que el área del cuadrado mostrado es 1 metro cuadrado. Pero, ¿qué ocurre? Yo sé que 1 metro es equivalente a 100 centímetros. Y si sustituyo o reemplazo donde quiera que tenga 1 metro en el cuadrado por 100 centímetros, voy a tener un cuadrado de 100 centímetros de lado. Y si aplico la fórmula, voy a tener que área es igual a 100 centímetros por 100 centímetros. 100 por 100 es igual a 10.000 y centímetro por centímetro es igual a centímetro cuadrado. Por lo tanto, el área del cuadrado mostrado, expresado en centímetros, es igual a 10.000 centímetros cuadrados. Es decir, que esto que yo tengo aquí, que me dice que 1 metro cuadrado, es lo mismo que decir 10.000 centímetros cuadrados. Por lo tanto, 1 metro cuadrado es equivalente a 10.000 centímetros cuadrados. Y de ahí es que sale que dicho valor de área o de superficie, 1 metro cuadrado, es equivalente a 10.000 centímetros cuadrados. Otra manera de hacerlo o averiguar que 1 metro cuadrado es equivalente a 10.000 centímetros cuadrados es la siguiente. Si yo tengo 1 metro que es equivalente a 100 centímetros, y lo que hago es que elevo tanto 1 metro como 100 centímetros al cuadrado, yo tendría lo siguiente. Yo sé que 1 metro cuadrado es equivalente a 1 metro cuadrado. Y si aquí yo tengo 100 centímetros dentro de un paréntesis elevado al cuadrado, me está indicando que todo lo que está dentro del paréntesis estará elevado al cuadrado. Por lo tanto, 100 al cuadrado es 100 por 100 y 100 por 100 es 10.000. Y centímetros al cuadrado es centímetros por centímetros. Y centímetros por centímetro es centímetros cuadrados. Por lo tanto, 1 metro cuadrado es equivalente a 10.000 centímetros cuadrados. Entonces tenemos que 1 metro cuadrado es equivalente a 10.000 centímetros cuadrados. Esto ya sabes de dónde sale. 1 metro cuadrado es equivalente a 10.000 centímetros cuadrados. Entonces ya sabemos de dónde sale que 1 metro cuadrado es equivalente a 10.000 centímetros cuadrados. Ahora vamos a resolver algunos ejercicios y ejemplos de la vida diaria. Entonces aquí yo tengo que 1 metro cuadrado es equivalente a 10.000 centímetros cuadrados. En función a esto, vamos a convertir las siguientes unidades a centímetros cuadrados. Vamos a convertir 2.3 metros cuadrados a centímetros cuadrados. Vamos a convertir 4.5 metros cuadrados a centímetros cuadrados. Y por último, vamos a convertir 6.8 metros cuadrados a centímetros cuadrados. Vamos a realizar esta conversión de manera rápida y directa antes de entrar a los ejercicios, para que sepan cómo se convierte, y luego entramos a los ejercicios. Entonces, el primer ejemplo que tengo es 2.3 metros cuadrados. Para convertirlos a centímetros cuadrados, lo que hago es que multiplico por 10.000 centímetros cuadrados y divido entre 1 metro cuadrado para poder tachar la unidad metro cuadrado con metro cuadrado y nos quede como unidad centímetro cuadrado, que es lo que andamos buscando. Es decir, aquí yo tengo 2.3 metros cuadrados. Para convertirlos a centímetros cuadrados, multiplico por 10.000 centímetros cuadrados y divido entre 1 metro cuadrado, tacho la unidad metro cuadrado con metro cuadrado, y la unidad que nos queda es centímetros cuadrados. Quiere decir que el resultado de esta operación estará expresado en centímetros cuadrados. Entonces tenemos 2.3 multiplicado por 10.000 centímetros cuadrados dividido entre 1, que es lo mismo decir 2.3 multiplicado por 10.000, dando como resultado
23.000 centímetros cuadrados, es decir que 2.3 metros cuadrados es equivalente a 23.000 centímetros cuadrados. El segundo ejemplo que tenemos se hace de la misma manera. Tenemos 4.5 metros cuadrados. Para convertirlos a centímetros cuadrados, lo que hago es que multiplico por 10.000 centímetros cuadrados y divido entre un metro cuadrado, tacho la unidad, metro cuadrado con metro cuadrado, y nos queda el producto de 4.5 por 10.000 centímetros cuadrados dividido entre 1, que es lo mismo decir 4.5 multiplicado por 10.000, dando como resultado 45.000 centímetros cuadrados, es decir que 4.5 metros cuadrados es equivalente a 45.000 centímetros cuadrados. Y bien, por último tenemos 6.8 metros cuadrados. Para convertirlos a centímetros cuadrados, lo que hago es que multiplico por 10.000 centímetros cuadrados y divido entre un metro cuadrado. Tacho la unidad, metro cuadrado con metro cuadrado, y nos queda el producto de 6.8 por 10.000 centímetros cuadrados dividido entre 1, que es lo mismo decir 6.8 multiplicado por 10.000, dando como resultado 68.000 centímetros cuadrados. Y bien, de esta manera es que se convierte de metros cuadrados a centímetros cuadrados. Ahora vamos a trabajar con ejemplos palpables en la vida cotidiana. El primer ejemplo que tenemos es el siguiente. Si se desea vender un solar de 80 metros cuadrados de superficie, pero el dueño quiere poner su equivalencia en centímetros cuadrados, ¿cuál es su valor? Repito, si se desea vender un solar de 80 metros cuadrados de superficie, pero el dueño del solar quiere poner su equivalencia en centímetros cuadrados, ¿cuál es su valor? Es decir, vamos a convertir o a determinar estos 80 metros cuadrados, lo vamos a convertir a centímetros cuadrados, partiendo de que un metro cuadrado es equivalente a 10.000 centímetros cuadrados. Por lo tanto, si el solar tiene 80 metros cuadrados, lo que hago es que tomo el valor de 80 metros cuadrados y lo convierto de la misma manera que estaba convirtiendo anteriormente. Digo 80 metros cuadrados. Para convertirlo a centímetros cuadrados, lo que hago es que multiplico por 10.000 centímetros cuadrados y divido entre un metro cuadrado, tacho la unidad, metro cuadrado con metro cuadrado, y la unidad que me queda es centímetros cuadrados. Quiere decir que el resultado de esta operación estará expresado en centímetro cuadrado. Entonces tenemos 80 multiplicado por 10.000 centímetros cuadrados dividido entre 1, que es lo mismo decir 80 multiplicado por 10.000, dando como resultado 800.000 centímetros cuadrados. Quiere decir que si el dueño que desea vender su solar de 80 metros cuadrados quiere poner o quiere colocar su equivalencia en centímetros cuadrados, va a decir que tiene un solar de 800.000 centímetros cuadrados. Este es el valor del solar expresado en centímetros cuadrados, 800.000 centímetros cuadrados. Y bien, un segundo ejercicio que tenemos es el siguiente. Dice: exprese en centímetros cuadrados el área de una placa metálica de 1.5 metros cuadrados. Tenemos que vamos a partir de que un metro cuadrado es equivalente a 10.000 centímetros cuadrados y el valor del área de la placa es de 1.5 metros cuadrados. Lo que hago es lo que estoy haciendo anteriormente: tomo el valor de 1.5 metro cuadrado y para convertir 1.5 metro cuadrado a centímetro cuadrado, lo que hago es que multiplico por 10.000 centímetros cuadrados y divido entre un metro cuadrado. Tacho la unidad, metro cuadrado con metro cuadrado, y el valor o el resultado de esta operación estará expresado en centímetro cuadrado. Entonces tenemos 1.5 multiplicado por 10.000 centímetros cuadrados dividido entre 1, que es lo mismo decir 1.5 multiplicado por 10.000, dando como resultado 15.000 centímetros cuadrados. Quiere decir que si expresamos el área de la placa metálica, que es 1.5 metro cuadrado, a centímetro cuadrado, vamos a tener un valor de 15.000 centímetros cuadrados. Y bien, un último ejercicio o ejemplo de la vida cotidiana es el siguiente. La superficie de una mesa rectangular es de 1.5 metros de largo y su ancho es de 1.3 metros. Determine su área y exprese en centímetro cuadrado. Es decir que aquí yo tengo que me están dando el largo y el ancho de una mesa y en función a esto voy a determinar el área y esa área la voy a expresar en centímetro cuadrado. Por lo tanto tengo que la mesa tiene un largo de 1.5 metros y un ancho de 1.3. Yo sé que el área de un rectángulo es base por altura. La base, en este caso, es 1.5
y la altura, en este caso 1.3. Sustituyendo en la fórmula, tengo que área es igual a 1.5 metros multiplicado por 1.3. 1.5 multiplicado por 1.3 nos da un valor de 1.95. Y metro por metro nos da metro cuadrado. Por lo tanto, el área es igual a 1.95 metros. Esta área es la que voy a expresar en centímetro cuadrado, para lo cual voy a tener en cuenta de que 1 metro cuadrado es equivalente a 10.000 centímetros cuadrados. Y si quiero convertir esta área, que es 1.5 metro cuadrado, a centímetro cuadrado, lo hago de la misma manera que lo vengo haciendo desde el principio. Si quiero convertirlo a centímetro cuadrado, lo que hago es que multiplico por 10.000 centímetros cuadrados y divido entre 1 metro cuadrado. Tacho la unidad, metro cuadrado con metro cuadrado, y como unidad nos queda centímetro cuadrado. Quiere decir que el resultado de esta operación estará expresado en centímetro cuadrado. Entonces tenemos 1.95 multiplicado por 10.000 centímetro cuadrado dividido entre 1, que es lo mismo decir 1.95 multiplicado por 10.000, dando como resultado 19.500 centímetros cuadrados. Quiere decir que el área de la mesa es 1.95 metro cuadrado, pero si lo expresamos en centímetro cuadrado es igual a 19.500 centímetros cuadrados. Y bien, hasta aquí es nuestro video sobre la conversión de metros cuadrados a centímetro cuadrado. Si te gustó el video, dale me gusta. Si tienes alguna duda, coméntala, yo te la responderé. No olvides compartir este video y suscribirte. Recuerda que subimos videos de análisis estructural, física matemática y otras. Bendiciones y hasta la próxima. Me voy.